Vale, gente, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, gente, a un nuevo video más. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos, gente, siempre seguimos descubriendo lo que nos mandaron. Ah, mire, Begoña, eso se mira más mejor. Sí, pero es que... Como que viniera conservado en algo, se mira, ¿no? Ajá, ¿cómo se hará? No, ahí está la receta. Ahí en YouTube se puede opinar. No, es como carne con la carne y camarón molido. A ver, ¿qué dice? Preparación, ceviche de camarón seco. A ver, dele, te muestro. Léalo, ve cómo dice Cindy. Dice, en la preparación. Ajá. Se raya la zanahoria, pica el pepino, pica la cebolla, el cilantro, agrega el camarón molido, es este, entonces. Ah, ok. Agrega el clamato, el jugo de limón, salsa inglesa, chile y sazona con sal y pimienta, dice. Prueba primero antes de agregar la sal. O sea, tiene que probar antes de que le eches sal. A ver cómo está. Deja reposar por 15 minutos y sirva. No, está difícil de hacerlo, está fácil. Sirve en tostadas con no aguacate. Ajá. Sirve, no, por eso, pero no lleva muchas cosas. Con tostadas. Aguacate. O sea que no hay que cocinarlo ni nada, solo agregar este ceviche de camarón seco es ya del otro, porque es de este. Ingredientes, dice, una o dos zanahorias ralladas, media cebolla morada picada, uno o dos pepinos sin semilla picados, un tomate picado, media taza de clamato, tres limones, una cucharada de salsa inglesa, cilantro al gusto, sal y pimienta al gusto. Para servir en tostadas con aguacate, salsa picante o chile. Oh, ahí está. Y como ya nos mandas todos los ingredientes. Sí. Yo también siento como cuando uno iba a comprar y iba a apuntar las cositas. Este se prepara así. Miren, lo vamos a poner como así porque la bolsa esta nos se salió. Y no. Porque eso no está manchado, miren. Ah, no, lo que se cayó es también es lo del mole. También le vamos a decir a la Isa que lo, si no lo puede hacer. Ajá, algo de eso se cayó. Esto se lo prepara así, miren. Lleva todo esto. Lleva esto. Lleva los cacahuates más picantes. Lleva este cacahuate. ¿Ves? Ajá, y lo lleva. Lleva las fajitas de tunco que ya las metimos a la red. Ahí tocamos chile con limón, ¿no? Ah, vaya, ese está bonito de hacerlo, va, porque tiene, trae todo. Dale, pues, para que no acumule. Chile con limón. Lleva el tajín. Lleva el tajín así en líquido. Los chiles estos. No sabía que existía. Ah, esto es para hacer la manzana. Manzana. Oh, abrimos una para ver cómo es. ¿Cómo así, güey? Pero no hay manzana. Pero no hay manzana. Anda a ver si hay. Solo para envolverla. Una manzana caramelizada. Ajá, solo. No es caramelizada. Es como una capa, ¿sabes cómo? Aquí te tendría que quedar como la manzana. Vicky. Así ve. Ajá. Oh. Por eso, también podemos. Como que hagamos un limón también así, ve, revuelto. Esa manzana la parte con aquella cosa que trajo la niña Yalira. Ah, sí, mira, Wendy. Qué beautiful, va, mirad. Pues, sí, no trae para abrir arriba, pa. No, no, o sea, es el plástico, lo voy a quitar nada más. De ahí sí trae el volado para abrirlo arriba. Ajá. Pero el plástico. Y mire, Claudia, mire, sí le han cortado estos volados, ve. Mira cómo lo comen. Vaya, está así. Pues da un montón de mensur. Ah, sí, mira. Yo lo voy a poner. Ah, sí, hay que tener la bolsita, ve. No. ¿Y será que estoy veneciendo como para tirarlo así? ¿Para qué? A lo mejor. ¿No dice Iba? ¿No dice Iba? Y Claudia, dijiste aquí está en inglés. No, que a veces traen en español también. Ah, esos dulces sí son una gran cosa, los nerds. ¿Los qué? Nerds. ¿Qué es eso? Ay, el chino. Ah, no, así se llaman. Nerds. Sí, son ricos estos. En el dólar valen como unos 75 de la cajita, así. Bueno, nosotros no sabemos, hay que inventar, dijo Orlando. Va, si no es así, ahí nos dicen. Se supone. O será que habrá. No creo que sea así. Otras indicaciones ahí el volado ese. No, pues yo. Míralo, ajá. Bueno, la mano la tengo limpia, dijo que. Pues. Porque no le veo ninguna así. Tienes que estirarla con un volado. Con un rodillo, decía yo. Que como volado, como para. Se puede estirar, o tal vez con un platito plano. Ajá. Se puede estirar. O con una botella. Para pepino también. Ajá, también para bombones. Uh-huh. Ay, no, pero no. Dulces. Me chupetes. Pero es chivoloso usted. Ah, Wendy. Eso, pero bombón, mi niña. Por eso. Uh-huh. Para partirla así con el voladito que le trajo la señora. Anda, tráele, Wendy. Pero nosotros no lo tenemos bien equipado.
Vaya, ahí quedó, ¿ve? Y eso, así es. ¿Eh? Ah, vaya, ven que se puede. No, ah, quizás porque... Que tengas cuidado que no te vas a tocar la cara después. Ajá. Ah, no sé, que hay que tener chile. Si no, le vas a pasar el de mainito aquel día. No, sí, mejor te tocas la pollo para que se te quede. Ay, Dios, la pobre ahí. Pero hay que... Bueno, en un plato, Wendy. Ey, se mira como que... Mira, como que fuera de unos... De unos... De los yoyos que uno se comía. Pica, eso repica, muchachos. Es como que de cosas de chilacayote, ¿va? Es dulce. Esto es chamoy, tajín. No pica. Ah, pues es rico. Dulzoso está. Este es chamoy dulce. Ajá. Va, entonces probando cositas mexicanas. Dulce, cosas así mexicanas. Imagínense, no se le mira dónde está el mero. ¡École! Ay, se fue. Sí, se partió. No, pero sí quedó en ellas, de destrabarlo. Sí quedó. Despacito, dale. Qué bonito ese. Algo así era, digo, Wendy. Ajá, eso no da el de en medio. Ay, se pegó, va. Sí. Lástima, no salió bien bonito como nosotros esperábamos. Lo que hubiéramos hecho, pero la hubiéramos partido primero y después la hubiéramos envuelto así, como le hizo la Cindy. Sí, y después ya hubiéramos sacado las cositas. Yo la veo a la Wendy. Miren, dame. Deme. Aquí viene otro, mire, Wendy. Es chicloso. Este es como los dulces de tamarindo. Ah, vea, entonces a vos te va a gustar eso. ¿De qué? Porque es como lo que dice el tamarindo de la Wendy, y el tamarindo a vos te encanta. A mí me encanta el tamarindo. ¿Cómo lo dice? ¿Y eso qué son? Ah, son como nueces, va. No se puede sacar. Chile con picante. Sí, limón, pero. Como no puedo explicar. Ahí quedó. Uh-huh. Esto es como eso, casi. Uh-huh. Esto. Pero como... Para escarchar. Es pero bien rico. Esto es para escarchar. Esto es más aguadito, va. Esto es para escarchar. Por ejemplo, ponemos. Ponemos el tajín. No, no, yo no quiero porque ahorita no da nada en el estómago y me puede hacer daño para la gastritis. Ponemos tajín y ponemos esto para escarchar. Para hacer como tequila. Por ejemplo, le escarcho un tequilita ahorita. ¿Cómo? Un gran malo. ¿Pero cómo lo vas a escarchar? Se lo he hecho. Por eso lo tiene que ver. Se lo preparo. ¿Quién dice que se puede? Sí, sí se puede con eso. Solo una copita, Chepe, una copita. Usted tiene vasos. ¿Usted tiene vasos de bueno, ¿para qué ves? ¿Tequilero? ¿Para que usted tiene vasos de tequilero? Bien, es mechalada. Bien, va a traerlo, pues. No, yo no tengo. Bien, sí tengo. Vasos de tequilero. ¿Qué es así, tequilero? ¿Ja? Vamos a preparar un gran malo. ¿Dónde trae la verdad? ¿Tienes araña Carmen? Pero adentro del estómago. Bueno. Venga, José. Vania Carmen, adentro del estómago. Un tequilero así, te colores. Ah, a Gerson le gusta también, Wendy. Bien, bien, a Gerson le gusta, Wendy. Ajá. A Gerro también le gusta el gran malo. ¿Y eso cómo no le va a gustar si de goma esto... viene toda la pena? Ay, y está heladito, camarada. Está heladito. No, ni a Carmen. Está heladito. Mi pregunta es como que son. Sí, está rico. Son como pedazos. Vaya, entonces. Son también. Wendy. Bueno, va a hacer una Gerro también. Wendy. A Gerro. ¿Te prepara uno? Ni está cada uno con Gerson. No, yo estoy aquí, yo soy la bartender. La bartender. ¿La qué? ¿Cómo debo? No le escuché lo mismo. Ah, la Cindy se había activado nuevamente. Sí, ¿no? Cindy, pues, no. ¿Ah? Cindy, ¿te quieres activar nuevamente? No, camarada. Sí, un poquito se había activado, andaba ya. Nos vemos en el próximo video, ya viendo a Chepe probando el gran malo, creo que por primera vez para Chepe. Solo que ya ves que me tomé un... No, pero no era gran malo, Chepe. Gran malo. Sí, allá. No sé. Ah, sí, allá en Ataco, pero fuimos con muchas cosas revueltas. Yo por eso andaba allí hasta... ¿De quién es esto? Ay, mira, a ver.